Y vamos con el periodista Pablo Chavarría a esta hora de la noche, donde se reporta un accidente de tránsito. Pablo, también usted desde el lugar de los hechos nos brinda toda la información. Adelante. Este es un informe. Efectivamente, compañeros, en estudio nos ubicamos en la carretera CA5 a la altura de El Balín, donde hace unos momentos se ha registrado este accidente. Vean ustedes, una retroexcavadora se ha desprendido de una rastra y ha caído en una hondonada. Gracias a Dios, pues, aquí no ha salido nadie lesionado. Voy a conversar aquí con el chofer, mi amigo, asustado por esos vehículos que venían rebasando. Sí, sí, más o menos. El susto es grande, pero gracias a Dios no pasó nada más grave, ¿verdad? Que lamentar un muerto o algo así, gracias a Dios que no. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirigía? Vengo de San Pedro para Comayagua, iba. O sea, usted viene con este pesado auto, con ese pesado retroexcavadora. Correcto. O sea, viene a vuelta rueda. Usted ve que dos vehículos vienen rebasando y usted se los esquiva. Van dos hacia abajo y el tercero sale de un solo, agarrando los carriles que son los que van para arriba. Ya hemos visto este tipo de accidentes, como aquí es bajada, la gente viene loca, desconectado hacia abajo. Han habido muchos accidentes y un llamado, mire. Ha llovido y esto es liso. Y solamente en medio se cantea, o sea, no es que... Y las cadenas revientan. Sí, correctamente. Hágale un llamado a esa gente que anda como loco aquí en la CA5. Mire, usted que va despacio hacia arriba con esa máquina pesada y dos vehículos que vienen rebasando, lo sacan a usted del carril. Correctamente. Esto es lamentable, va, pero hay que tener precaución como motorista, va, pero ojalá que fuéramos más prudentes todos, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, amigo? Óscar Aguilar. Bueno, estas son las palabras de don Óscar, miren. Comienza a llover fuertemente aquí en la carretera CA5. Al hombre lo sacan del carril porque vienen dos vehículos rebasando hacia abajo. Y más abajito está el peaje. Por eso es que a veces hay mucho accidente ahí en el peaje, porque la gente viene desconectada. Ya cuando comienza a oscurecer y a llover, retornamos a estudio principal con la cámara de Karen Sierra. Buenas noches.